30 segundos? Sí, dígame. Día a día, como tú decías ahorita, estás haciendo tus ejercicios de calentamiento, pero de alguna forma, tienes que preparar cada vez más, porque te tocan jóvenes que a ti te ven como una leyenda y de alguna manera quieren mostrarte tu capacidad, ¿no? Sí, uno tiene la responsabilidad de estar siempre preparado para enfrentar a los luchadores. Y yo creo que lo más penoso para un luchador es no rendir arriba de un ring para la gente, ¿me entiendes? O sea, hay diferentes maneras de preparación física, mental, psicológica. Estas son... es nada comparado a lo que se debe preparar un luchador. Pero siempre tú eres un luchador honesto, profesional, eso es algo indudable contigo. Te das al 100%, sea independiente, o sea, o ya del consejo. Tú das todo. Eso lo deciden ustedes. Yo me entrego a mi profesión y nada más. No, pues se ve, te hemos seguido en distintas arenas independientes y la verdad, el recibimiento, el amor, el cariño, ahora que cumpliste años de luchador, el público está con Negro Casas. Sí, muchas gracias. De antemano agradecido por ese apoyo, el cariño que me demuestra, ¿no?, en las diferentes arenas. Yo creo que es una buena fusión que tengo con el público siempre y eso ha sido parte de mi éxito, entre comillas. Creo que eres de las pocas leyendas que quedas. El otro día le compré su máscara a Guerrero Shu. A Shu el Guerrero, perdón. Tiene que estar tan cerca. Sí, perdón. Es que por el ruido luego no graba bien. Entonces trato de captar tu voz. El hecho de que seas ya de las últimas leyendas, Negro Casas. A mí nunca me gustó que me dijeran leyenda porque yo considero eso era calificativo hace 10 años para otras cosas. Pero si la gente me quiere llamar así, yo no puedo impedirlo, ¿me entienden? Soy un luchador con muchos años de trayectoria, y yo pienso que una leyenda, pues eso, literalmente, eso quiere decir otras cosas, pero si ellos me quieren llamar así, bueno, que me llamen. Me gusta hacer, me gusta seguir haciendo lo que he hecho durante más de 45 años, y ojalá Dios me permita seguir haciéndolo hasta que mis facultades físicas lo permitan. ¿Hasta cuándo vas a luchar, Negro Casas? Hasta que mis facultades físicas me lo permitan, voy a luchar. ¿Qué te va a avisar que ya llegó el momento? Yo creo que las lesiones, ya el no poder luchar, el no poder dar un espectáculo, el que pases desapercibido para la gente, eso me va a indicar, ¿no? Pero mientras no le hago caso, no pienso en eso. ¿Algo más que quieras decir a tu público? Nada, muchas gracias, señor. Muchas gracias a todo mi público, a todos mis públicos del Estado de México, del Estado de Puebla, de toda la República Mexicana, principalmente a mi público mexicano. Muchas gracias. Te tomo la foto con el bebé. Ahora, hijo, para que tome la foto. Gracias, negro.